Nada, es que nunca vi nada como esto, nada más. ¿Por el bosque? Sí, nunca caminé por el bosque. Es genial. ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si hubiera podido encargarse, ¿por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez esté mejor ahora. Niña, no quiero ofenderte, pero las posibilidades de supervivencia de tus amigos no eran muy altas. Es mucho más fuerte de lo que crees. No importa, porque dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad entero. Créeme, quisiera que hubiera alguna otra opción. ¡Wow! ¡Mira! Luciérnagas. Digo, luciérnagas de verdad. Sí, las veo. Lo siento, yo me perdí por un momento. ¿Y qué hay con esto? Aquí vamos. ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde se suelen encontrar? ¿Eh? En diferentes lugares. Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero no, nunca estuve aquí en persona. ¿Y ese humo? ¿Crees que sea él? Más vale que lo sea. Bueno, vayamos a echar un vistazo. Bien, vamos. Aquí abajo. Mira dónde pisas, es peligroso. ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar. No sabes cómo silbar. ¿Suena que sé cómo silbar?
Por aquí. Está trabada del otro lado. Aquí, impúlsame hacia arriba. No es una buena idea. No te puedo impulsar hacia arriba. ¿Cómo podremos pasar? De acuerdo, ven. Dame tu pie. Escucha, solo ábrela, ¿sí? Nada más. Seguro. Con calma, con calma. Bien. Bien. ¿Listo? Bien hecho. Gracias. Entonces, digamos que este amigo tuyo nos da un auto. ¿Después qué? Bueno, después vamos a buscar a Tommy. Marlene dijo que es tu hermano. Lo más importante es que era una luciérnaga. Sabría dónde llevarte. Está bien. Vive lejos de aquí y por eso necesitamos el auto. ¡Ey, mira! ¡Gnomos! Sí, son gnomos. ¡Cielos! Tuve un libro de ilustraciones de ellos. Siempre pensé que eran lindos. Las hadas no. Me dan asco. Bien.
¿Luciánagas por todas partes? Sí, así es. Esperaban recuperar el país que alguna vez fue. Bien. Con una vacuna, tal vez lo hagan. Tal vez. Sí, eso lo hizo Bill. ¿Alguien más vive en esta ciudad? Hasta donde yo sé, solo él. Esto es triste. ¿Qué cosa? Toda la música que hay aquí. Nadie cerca para escucharla. No lo sé. No me parece bien. ¿Vas a hacer algo? ¿Me mirarás fijo? ¿Te quedarás ahí? ¿Qué haces? ¡Dios! ¡Wow! ¡Nelly! ¿Qué demonios fue eso? Eso sería una de las trampas de Bill. ¿Tu amigo es un poquito paranoico, quizá? Por decirlo sutilmente. ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Bueno, nos ayudó a entrar cosas de contrabando en la ciudad. Él sabe cómo encontrar cosas. Bueno, esperemos no explotar mientras lo buscamos. Solo mira dónde pisas, estarás bien.
Eso es. Bingo. ¿Y les gano con el arco? Creo que sí. Ven aquí. Podemos usar esto para pasar. Déjame usarlo. Tengo bastante buena puntería con eso. Mejor me encargo yo de este tipo de cosas. Podríamos ir los dos armados, cubrirnos mutuamente. No estoy de acuerdo. Está despejado, vamos. De acuerdo. Ahora escucha. Bill no es exactamente la persona más estable del mundo. Entonces, cuando lleguemos, déjame hablar a mí. ¿Comprendes? Comprendo. Tenemos que tener esto bien claro. A él no le gustan mucho los extraños. Muy bien. Bill es un buen tipo, pero necesita tiempo para acostumbrarse a los demás. Eso es todo. ¿Ves ese alambre? Quédate debajo de él, ¿sí? Y estarás bien. De acuerdo. ¿Escuchaste? Sí. Oh.
encontrar? Quiero ver qué encontramos. Encontraremos mi cuerpo cuando muera de un ataque al corazón. No te preocupes. Yo me encargo. ¡Oh, mierda! Esta cosa me dio un susto terrible. Bueno, mientras estemos aquí, revisemos el lugar. ¿Crees que se encontraron? ¿Cómo puedo saberlo? Me gustaría creer que se encontraron. Vamos, salgamos de aquí ahora mismo. Bien. Mira esto. Atrás, retrocede. Muy bien. Esas cosas son fantásticas. Esa es una forma de hacerlo. Dios, bien, cuidado al pisar. ¿Ves eso? Atrás. Vamos. Mantente cerca. Y vamos, solo... ¿Dios? ¡Mierda! ¡Dios! Aquí. ¡Detengo! ¡Maldición, Bill! ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Allí, ese refrigerador. Parece que es el contrapeso. Bien.
¡Corta la soga y caeré! ¡En eso! ¡John! ¡Mierda! ¡Aquí vienen! ¡John! ¡Solo encárgate de la soga! ¡Eli! ¿Cómo vas? ¡Lo hago lo más rápido que puedo! Cuando quieras, Eli. Resiste. ¡Oh! ¡Diablo! ¿Estás bien? Sí. Vamos, tú puedes. Bien. ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡No se corta! ¡Apúrate! ¡Maldita sea, Eli! ¡Se están acercando! ¡Eli, se están acercando! ¡Hey! ¡Hey, por aquí! Levanta el trasero y ponte de pie. Bien, por aquí. ¡Oh, diablo! ¡Oh, maldita sea! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Hacia dónde? Bien, nos abriremos camino. ¡Vamos aquí! Oh, ¡corre, Eli! ¡Muchachos, por detrás! ¡Bill, vamos! No se detengan, este lugar no es seguro. Bill, están entrando por la puerta. Esta vía, maldición. Liquídalo. Este es el único lugar por donde ir. Eli, retrocede. Retrocede. ¡Oh, mierda! ¡Maldición! ¡Se están acercando! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por el camión! ¡Está bien! ¡Muévete, Eli! ¡Muévete! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Ey! Eso estuvo cerca. Gracias por el heroísmo y lo demás. Eli. ¿Eh, qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Suéltame! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo. ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo... tranquilízate. ¿Tienes alguna mordida? No. ¿Algún brote? No, maldición. ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que sí terminé? Entras en mi casa,
Activas todas mis trampas y casi rompes mi brazo hábil. ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel. Así que comienza por quitarme estas cosas. Le debo favores a Joel. ¿Esto es una broma? Iré al grano. Necesito un auto. Bueno, es una broma. Joel necesita un auto. Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo, ¿por qué piensas que me lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Adelante, lleva mi auto. Aprovecha y llévate mi comida también. Bueno, podrías perder un poco esa comida. Escúchame bien, basura. ¡No! ¡Púdrete! ¡Me esposaste! Necesito que te calles. ¿Está bien? Los favores que crees que te debo no son tan importantes. De hecho, lo son, Bill. No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa es que podrías reparar uno. Bien. Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad. Ahora ayúdame a recogerlas. Y tal vez pueda armar algo que funcione. Pero después de esto, no te deberé nada. Está bien. En unos días quizá estemos muertos. Bien. Síganme. Hay trampas en toda la ciudad. Sigan mi trasero. Imposible no verlo. Basta. Bien. Lo que sea que quieran o necesiten, les sugiero que lo tomen. Bien, gracias. Eli, fíjate si ves algo que podamos usar. Muy bien. Tiene un maldito palo metido en el trasero. Solo mantente fuera de su camino. Hey, ¿sabes jugar a esto? Sí, bastante mal, sí. Siempre quise aprender. ¡Hey, Bobby Fischer! ¡No toques nada de ese tablero! ¿Bobby qué? Solo olvídalo. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Bien, Eli, vamos. No dejes la puerta abierta. Entendido. Tenemos que cruzar al otro edificio. Arriba, vamos. Solo no se separen. No puedo creer que acordaras con esta basura, Bill. Lo que deberías haber hecho era dejarlos atrás. ¿No bromeaban acerca de él? Sí, es único en su clase. Revisaré por aquí arriba. No hay nada allí que necesite. Adelante, toma lo que quieras. Gracias. Entonces, ¿en qué clase de lío estás? ¿Dónde demonios está Tess? Es un trabajo, una simple entrega. ¿Qué debes entregar? ¿Esa mocosa? Jaja, vete a la mierda.
¿Sabes? Espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Te burlas de mí con este tipo? ¿Y a dónde vamos, Billy? Y otro refugio. Es más un depósito de armas. Espera, creí que íbamos a reparar un auto. ¿Íbamos? Tú sabes reparar. Bill, solo... Es como ya dije, lo que necesito se encuentra del otro lado de la ciudad. Pero para ese lado nunca voy porque está lleno de infectados. Así que vamos a necesitar más armas. ¡Shh! Hay uno adentro. Oh, hace tiempo que intento encargarme de eso. Tranquilos, no pasa nada. Entonces, no respondiste mi pregunta sobre Tess. O sea, creí que ustedes eran dos inseparables. Está ocupada. Sí, claro, ocupada. Me parece... ¿Qué? Es posible que haya problemas en el paraíso. Sí, algo así. Ay, qué asco. Bien, aquí vamos. Entonces, ¿por qué no reparas uno de estos autos? ¡Oh, por Dios, qué genialidad! Todo este tiempo, ¿cómo no se me ocurrió reparar uno de estos autos? Muy bien, no seas un imbécil. Las ruedas están podridas y las baterías están descargadas. ¿Terminaste? No imagino cómo estarán por dentro los bloques de los motores. Los que fabrican baterías para autos son los militares. ¡Maldita sea! A ver, ¿ya se escucha? Que no sé qué pedo. A ver, díganme si ahí ya se oye bien. Y ya se apagó la otra pinche computadora. A ver, díganme si sí ya se escucha bien ahí o todavía no. Ok, reconecto la otra computadora. Sí, ah, ok. ¿Y el juego ya igual ya se oye bien o se sigue oyendo muy bajito? Es que no sé por qué este juego se escucha muy bajito. Porque aquí en opciones sí está el volumen al tope. Pero sí se oye como que tiene los sonidos muy muy bajitos. Ah, me mató ese güey. Ah, otra vez. Me arrancó el pellejo. Escucho un poco, o sea, le subo todavía un poquito más. A ver, déjale, subo un poquito más. A ver. Ah,
Se la dos escuchaba un poco. A ver, ahí ya le subí un poquitito más. ¿Sabes lo que significa? Tomar todas las provisiones de la misión. Bueno, ahora está hablando solo. Otra vez. Entonces tendrás que ir. Bill. Joel. Ah, me sé cómo quedó. Y vamos arriba. Yo creo que podía ser también silenciadores, pero todavía no sé si es más adelante. Ahora en el 2. Lindo lugar elegiste para trincherarte, ¿no? Sabes, por más malas que sean esas cosas, al menos son predecibles. Las que me asustan son las personas normales. Tú deberías entender eso mejor que nadie. ¿Qué quieres decir? Nada. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La cerré con llave y no tienen una copia. ¿Y? ¿Hacia dónde? Estamos aquí, en el sótano. Bien, aquí abajo. Está. Bien, aquí estamos. Tú no toques nada. Y tú cierra la puerta. Equipémonos. ¿Qué? Necesito un arma. No la necesitas. Joel, ¿puedo cuidarme sola? No. Solo quédate aquí. Bien. Esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes dos. Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho. Es uno de los peores. ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo con esta misión suicida? Si las voces se escuchaban un poco, pero ahorita ya se oyen bien las voces o todas se oyen muy bajito. Es que te digo que siguen bajas. En serio, debes regresar a la niña donde la encontraste. Bill, no puedo llevarla de regreso. Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle. Es que te digo que sí, este juego tiene el volumen muy bajito. Había una vez una persona que me importaba. Era un compañero. Alguien a quien tenía que cuidar. Y en este mundo, ese tipo de mierda sirve solo para una cosa. Que te maten. Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección. Y me di cuenta de que tenía que estar solo. Bill, no, no es así. Es... mentira. Es exactamente así. ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila. ¡No toques! A ver, ¿dónde está opciones? Maldición. Si sigues de niñera los... No, se escucha... Es que... Ya le subí un chingo el volumen aquí al OBS. Suficiente. Terminará explotándote en la cara. ¿Podemos seguir con esto? Ten. Ya le subí hasta 12 decibeles. Sigamos con esto. Bien, antes de continuar, tengo algo que debo mostrarles. ¿Qué tienes? Juguete nuevo recién sacado de la caja. Esto es una bomba de clavos. Tienes que tener mucho cuidado. Cuando explota, destroza a todos los que estén cerca. Entonces tenemos escopetas y bombas. Sí, ya ¿qué hacemos con ellas? Bueno, hay una caravana militar que pasa por la ciudad cada semana. Sí, le tuve que hacer un chingo, es que digo supongo que ese que juego se oye muy... Pero le sorprendería todo lo que pasan por alto. De todos se oye muy, muy bajito. Hace algunos meses... Sí me percaté de eso. Estaban pasando y se vieron superados por una horda de infectados. Habían rodeado el camión. Choca contra el costado de la escuela. Aún está ahí con la batería puesta. Entonces tomamos esa batería y la colocamos en otro auto. ¡Bingo! Quería ir a buscarla, pero parecía demasiado peligroso con todos los infectados dando vueltas. Pero el demonio, Joe necesita un auto. ¿Qué hay si está dañada?
Porque esos camiones son como tanques. Siempre los tengo al mismo volumen y se oyen bien. De hecho, por ejemplo, en el Gears, hasta le tengo que bajarlo un poquito porque sí se oye muy fuerte. Veamos qué tenemos. Hey, a ver. Ya tuneó su mocla. Se me fueron ahí todas las madres estas. Eso estará bien. Y a ver, deja guardo aquí para cambiarle los skins. A ver, ¿dónde está extras? A ver, está este. Bien, antes de continuar, tengo algo que debo mostrarles. ¿Qué tienes? Es la... juguete nuevo recién sacado de la caja. Ese es el skin que tengo de la escopeta. Sí, está muy pinchecita, ¿no? El arco que ese no se lee. Creí que iba a ser más chida como el de la pistola. Bien, antes de continuar, tengo algo que debo mostrarles. ¿Qué tienes? Juguete nuevo recién sacado de la caja. Creo que se ve mejor así. Se supone que lo había cargado para que me dejara todos los arreglos que hice ahorita y resulta que a ver, los tengo que hacer. Vamos a ver su juguete nuevo sacado de la caja. Esto es una bomba de clavos. Tienes que tener mucho cuidado. Cuando explota, destroza a todos los que estén cerca. Entonces tenemos escopetas y bombas. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, hay una caravana militar que pasa por la ciudad cada algunas semanas. Supongo que buscan provisiones, pero les sorprendería todo lo que pasan por alto. De todos modos, hace algunos meses estaban pasando y se vieron superados por una horda de infectados. Habían rodeado el camión. Choca contra el costado de la escuela. Aún está ahí con la batería puesta. Entonces tomamos esa batería y la colocamos en otro auto. ¡Bingo! Quería ir a buscarla, pero parecía demasiado peligroso con todos los infectados dando vueltas. Pero el demonio, Joe necesita un auto. ¿Qué hay si está dañada? No. Esos camiones son como tanques. Está ahí esperando. Hasta podría funcionar.
Es todo lo bien, que no puedo vamos. Mejorar. Aquí hay más cosas. Gasolina. Distancia me escucha. Fabricación, velocidad. Este vamos a hacer ese. Se agudice más el sentido arácnido. Niña, te juro por Dios, si agarraste algo. Rayos, tiene un maldito palo metido en el trasero. Joel, tú la estás vigilando, ¿verdad? Como un halcón. Vamos a ver arriba qué hay. Ah, quedé. Lindo lugar tienes aquí. Bueno, si tienes algo que confesar, este sería el lugar para hacerlo. Bien, hora de juntar sus cosas. Eli, vamos. Miren, ahí está la escuela. Bien. ¿Listos? Supongo que lo averiguaremos. ¿A poco siempre bajaba este güey con nosotros? Yo no creo que íbamos nada más la él y yo. ¡Oh, cielos! Vamos, no tienes que mirar eso. Vi cosas peores. Muy bien. Pongámonos en marcha. Huele bien rico. Vamos a ver que no haya nada tirado por aquí. Pasando este portón es territorio desconocido para mí. Yo me encargo. Silencio. A ver, aquí me cambio. Ay, güey. Pongo la escopetilla por si las moscas. Oh.
chasqueador salvaje ha aparecido. Esa madre se está regresando por aquí. Saqué la Matías. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bienvenido, dice. Qué buen juego. La verdad es que sí, ¿eh? Es un excelente juego. Pues saqué la escopeta por cualquier emergencia. Alcánzala. Eso no me puedo acercar tan rápido porque luego te detectan. A la izquierda. Pero cuando le brillan los ojos. Chasqueador. No exageras acerca de este lugar, ¿no? Matías, muchas gracias por ese follow. Bienvenido a la comunidad. Vamos a matar a este de aquí y te vamos por el chasqueador. Si me ve ese güey. Sí.
Ahí está. Ya sé. Creo que ya está despejado. Vamos a explorar un poquito antes de avanzarle. Y por allá todavía no. Por acá no hay nada. Vamos a meternos a la casa. Está este aquí. Aquí se ve algo. Vida. Una medalla de luciérnaga. Sí, hola, Guatemala. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Diego, muchas gracias por ese like también. Perdón si no veo mucho los... las reacciones, pero es que no me están notificando, gente. Dice, soy yo, en ese remake le pusieron cara de tontos a los personajes. Ha de ser cara de asustados. Que se supone que las expresiones como que se las hicieron más realistas. Y pues, digo, en una situación así alguien se estaría cagando del miedo, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver al Bill. Tiene cara como que de estreñido. La Eli sí, sí tiene cara de que se está cagando del miedo. Y aquí ya no hay nada más. Dice, ¿de dónde eres? Yo soy de la Ciudad de México, Daniel. Si se ve bueno, pone el Alan. Se pero es un remaster, ¿no? No, no, Alan, es este, es un remake. El remaster era el otro. Ese sí es un remake. De hecho, sí, sí se ve mucho el cambio gráfico. Se ve como a la altura del 2. Yo creo que primero empiezo de abajo y ya voy subiendo. Las gráficas sí, sí las cambió mucho. En jugabilidad, pues... ay, es que no me acuerdo muy bien de la jugabilidad del 1, pero según eso también se la revolucionaron. Pero yo lo siento así como el 2. En lugar de... darle... sigilosamente le metí un tubazo. Si me dieran lo que sí arma, es que también aquí ya se destazan como en el 1. Cállate, solo cállate. Y en el... como en el 1, como en el 2 que diga. Y ya ven que en el 1 si no, no se destazaban.
Aquí ya pasé, ¿verdad? Pero, ¿qué no se supone que un remake cambian en ciertas reglas del juego, añaden cosas nuevas? No, la historia hasta ahorita no he visto que lo modifiquen. Bueno, más que diálogos, yo me acuerdo que, por ejemplo, la Marlene, así la mencionaban, como Marlene, y aquí le dicen Marlene. O sea, en diálogos nada más son así unas ciertas palabras que las llegaban a cambiar. Pero en historia yo no he visto que hasta ahorita, de lo que he pasado, no he visto así que la que haya dicho antes, no era así. Pero en gráficos sí, eso sí los cambiaron totalmente. Y en jugabilidad, te digo, se supone que sí lo cambiaron un poco, pero es que no me acuerdo muy bien cómo era el del 1 exactamente. Ya tiene un chingo que jugué yo el... ¿Y qué hay con esto? El remake. Por aquí. Está atada del otro lado. ¿Qué tal si entramos por aquí? ¿Qué? ¿En la puerta del perro? Joel, es tu decisión. En ese le pusieron animaciones, pone Alberto. No, porque Remastered hubiera sido el mismo motor gráfico. Es, digo, sí remake porque el... le cambiaron el motor gráfico al del 2. Ten mucho cuidado. Por supuesto. Quizá deberías haberle dado un arma. Sí, Bill. Más de esos chasqueadores en la casa. No, mierda. No nos vieron. Manténganse abajo. Cuidado. Me lo esperaba yo dentro de la casa, literal, no aquí afuerita. A ver si aquí una de estas plantas. Dice, yo ando jugando el 1 y es lo mismo, nomás cambian las gráficas. Ok, ya tiene un chingo que jugué yo el 1. Como unos 4 años tiene que lo jugué yo. Eso no me acuerdo muy bien de los controles. Un estudio. Este de aquí. Ah, no seas mamón. Requiero daga. ¿Qué hay aquí? Direx. No, ya no puedo hacer. Vale. Hola. Que valió la pena haberlo matado. Ya no hay nada, no. Bien, vamos, subamos. A la caravana y al otro lado. Debería estar despejado. ¡Vamos, vamos! Dice, ¿en el Play 4 lo estás jugando? No.
No, ese no está para el Play 4, Matías. Está, pero el remake es el que está en el Play 4. El remastered, perdón. Pero ese es el remake. Exodus, aquí... Eso sí he sentido que como que se lo mejoran incluso al 2, es el efecto del agua, así como que el reflejo en el agua y todo ese pedo. ¿Cómo lo mueves? Siento que sí se ve mejorcillo que incluso en el 2. Que digo, el remake tampoco no se veía tan mal, ¿eh? Yo cuando lo jugué el remake, no, yo no lo veía mal, o sea, yo lo veía bien. O sea, para haber sido un juego del Play 3, yo sí dije, ah, no, manche, pues se ve bien para ser un juego del Play 3. Sí decía, pues sí se ve chido. Bien, creo que vamos bien. Por ahora, malditas cosas. Nadie está mordido, ¿cierto? No, estoy bien. Estamos bien, avancemos. Vamos a la planta alta. Yo creo que también por eso muchos se les hacía como que innecesario ese remake. Porque el Remastered es un juego el cual todavía no ha envejecido. O sea, que tú todavía lo ves y... Es un juego que visualmente se luce todavía bien. O sea, no es un juego el cual ha envejecido que digas, ah, no, sí, ya merecía como que una renovada. Hey. Oh, ¿vieron como que se desapareció el mapa de ahí? Vean. Como que se borra ahí el closet ese. Sí. Yo solo quiero decir que lo siento por Tess. Eso es todo. No volveré a citar el tema. Ellie, no debes preocuparte por mí. Deberíamos ver a Bill. Bien. Bill estaba en la cochera, ¿no? Estaba acá. Qué flechillas. ¿Qué te dije? Allí está el camión. Justo afuera de la escuela. Vamos. Hay un grupo de ellos allí arriba. Está hasta la madre de infectados aquí. Está de aquí. Oro nunca es oro, nunca es oro, nunca. Estaba bien cerquita, con razón me estaba advirtiendo el juego.
Sí, la neta sí se ve perrón. Mejoró bastante. Sí, les digo que visualmente sí está a la altura del 2. A darle la vuelta. Me acuerdo cuando empecé yo el 2, ya ven que inicia donde va el Joel a rescatar a la Ellie de que le abran el coco para hacer la vacuna. Y hasta dije, ah, no manches. Ahí, o sea, yo sí dije, ah, no inventes, aquí se ven bien realistas estos güeyes. Era como que una pequeña prueba, ¿no? De que cómo se hubiera visto el 1. No se había visto en ese entonces el 1. Y ya ahorita así con este, pues ya es así como que de. Vean, güeyes, les dimos lo que. Les dimos la probadita del 2. Sí, pero crees que tanto así como para no sacarlo. Pues es, bueno, no sé si ya es como que marketing, ¿no? Porque. Porque, por ejemplo, no pueden decir de que, ah, no, es que no lo aguanta el Play 4 esta versión. Porque sí, sí lo aguanta. Digo, se ve igual al 2 y el 2 sí lo aguantó el Play 4. Pero pues, ese es así como que el gancho. Para que ya la gente empiece a animarse a comprar el 5. Que digo, si lo hubieran sacado también para el Play 4 no tendría ya mucho sentido. Dado que el Play 4 ya ¡Eli, tiene. corre! ¡Corre! ¡Dios! Güey, no sé por qué se alertaron. Bueno, eso fue más fácil de lo que pensé. Deben Digo, estar escondidos en otra parte. Bueno, no el pongamos 4 a ya prueba tiene la lo que es suerte. el remake. ¿Cómo entramos? Que lanzarle ahí el remake. El remaster, siempre me confundo con las palabras. El 4 ya tiene remaster. Y pues lanzarle como que el remake no tendría ya ahí sí mucho sentido. Y pues lo que estos Dejaron una güeyes querían escalera es en el como que autobús. vendértelo Ayúdame a nuevamente. subir y te la arrojaré. Pues digo, es como que parte del marketing. De que quieren el remake, pues nada más hay que lanzarlo para la nueva consola y así sí se los podemos vender a precio completo. Y pues animamos a la gente a comprar el 5. Porque sí, digo, no, no, tal cual no pueden decir, es que no, no lo aguanta, porque sí, sí lo aguanta. Que te digo, si aguantó el 2, que no aguante este. Dice a su novia Alberto, que lo acompaña a ver cómo se matan los zombies a los infectados del covacho. No te mates allí arriba. Ya Gracias, se salieron Jimmy. los ojos de monos. Sí, de hecho se ven como los de la película de Exterminio. No sé si la han llegado a ver. Ven que cuando Estamos están así bien. infectados se les Solo hacen así debemos como llegar que allá de lo por el blanco se camión. les hace así todo rojo. Sí, lo que sí noté luego, luego fue eso, que aquí se les ven así rojo de los Mierda, ojos. ¿escuchas eso? Ahí vienen. Muévete, niña.
Bien, entramos rápido, tomamos la batería y nos largamos del maldito lugar. ¡Oh, mierda! ¡Se amontonan contra el vallado! ¡No va a resistir! ¡Este vagabundo! ¡Puta madre! ¡Tenemos un camino! ¡Ah, ya me madrearon! ¡Pinche escopeta no la recargó! ¿Escuchas eso? ¡Ahí viene! ¡Muévete, niña! Bien, entramos rápido, tomamos la batería y nos largamos del maldito lugar. ¡Oh, mierda! ¡Se amontonan contra el vallado! ¡No va a resistir! ¡La puerta está cerrada! ¡Vamos, vamos, ustedes, vamos! ¡Mierda! ¡Bien, vamos! ¡Mierda! ¡No va a resistir! ¡Bill, apresúrate! Bienvenida, Nancy. Sujeta esto. ¡Dime que ya terminaste! Está vacío. ¿Qué? ¡Vacío, maldición! ¡Muchachos! ¿Hacia dónde, Bill? ¡Bill, dónde! Donde sea, menos aquí. ¡Muévete, vamos! ¡Se abrió! A ver, que no haya aquí coleccionable o suplementos. Ay, güey. Ustedes dos, síganme. Los sacaré de aquí. Adelante. ¡Ay, ese güey! ¡Me agarró! Sí, muy bien, Albert. Está muy bien que te acompañe a ver los zombies. ¡Ah, no manches! Fabrica bombas. Si no nos ve esta que viene aquí. Ya tengo dagas y... Ah!
los vi, ¿eh? Cuando mute el virus, así vamos a andar todos. Ya se me imaginaba ahora con lo de la pandemia, dije, no, así vamos a estar. No hay nada, que luego en esas así vitrinillas suelen poner coleccionables o cosas así, pero no, así que no. Una botella es esa. Parece que hay un camino por este pasillo. Caminando bien Thriller, ¿no? Asegúrate de revisar los cuerpos. No dejes nada. ¿La gente late en los juegos de zombies, Nancy? Esos son los chidos. ¿Cuáles son tus juegos favoritos de acá de los zombies? Híjole, de esas no tengo casi balas. Que aquí es cuando ya... Ayúdame a abrir esto. Bien, ¿listo? Cuando nos enfrentamos al... Una vez más. ¡Mierda! Hay más en camino. Sí. Bloquea las puertas. Esto no los detendrá por mucho tiempo. Eso no suena bien. Dice, ay, güey. Es el día que nos quisieras tener un Play 5, hijo. Jugar de a cooperativos lo mejor, Albert, con tu pareja. O sea, la debería de transmitir el Resident Evil Remake. Sí, ahora después lo transmito y ahora que ya está la, igual la versión de Play 5, darle a ese y al 3. Casi como ese el que estás jugando al The Last of Us. El poder del gaming en la palma de mi mano, Alan. Uno de zombies igual, no sé si lo has jugado, que está chido, es el... ¿Qué? ¡Eli, cúbrete! El Dead for Dead. Ay, güey, me Eli, aléjate de eso acá. Güey, vete corriendo. No recuerdo que corriera. ¿Ya se murió? Allí. Oh, cielos. ¿Qué le pasaba al grandote? Está infectado desde hace mucho. Los llamamos gordinflones. Gordinflón. De acuerdo, entiendo. Odio interrumpir la lección de biología, pero ¿podemos irnos de aquí, por favor?
Vayamos a la cima de esas gradas. Impúlsame, Joel. Sí, aquí. Vamos, gente. Bien. Aquí vamos. Sí, yo también, por eso ahorita cuando vi que se murió, dije, chinga. Bien, vamos, vamos. O sea, yo también me saqué de onda, dije, ay, ¿a poco ya se murió? ¡Hijo de perro! ¡Acábalo de una vez! Acércate, güey. Te doy tus palazos. ¡Malditas cosas! Bien, lo tienes, vamos. ¡Sube! ¡Súbeme! Yo también recuerdo que se moría más... Listo. Más rápido. Más rápido, más lento ese güey. Si te llevas un buen rato que matarlo. ¡Por aquí! Güey, ahí viene. Hay otra escalera por aquí. ¡Avanza! Estoy detrás de ti. Súbete, güey. Súbete. Ay, ¿es en serio? ¿Que no me pude yo subir? Aquí se respira amor, gente. Somos blanco fácil aquí. Hay otra escalera por aquí. ¡Avanza! Estoy detrás de ti. ¡Rápido, Joel! ¡Ay, sí! ¡Ah, ya me mató! ¡Avanza! ¡Estoy detrás de ti! ¡Rápido, Joel! ¿Ya no que no? Entren en la casa ahora. Bueno, eso salió bien. Bien. Iré a revisar este su lado cara de Joel. ¿Bill? Alguien tuvo la misma idea. Robaron mis cosas. Entonces, ¿cuál es el maldito plan B? Deberías estar agradecido de seguir vivo. Ese fue el plan A, B, C y hasta la maldita Z. Es más, dile a Tess que puede tomar no este trabajo. ¡No metas a Tess en esto! ¡Esto no tiene nada que ver con...! ¿Conoces a este tipo? Frank. ¿Quién rayos es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que podría usar una camiseta de esas. Lo murieron. Se le murió la super... Aquí. Y... Sí, se le murió la Tess. Que no quería. Mi domador que... dice. Sí, supongo que. Papi, no. Muchas gracias por ese like, papi Kuke, Kusanagi. Al diablo con él. Papi Lord. Miren lo que encontré. Tiene energía. Es mi batería. Ese maldito imbécil. Sal de ahí. Sal de ahí. Bueno, Dios. Ah.
La batería está agotada, pero las celdas están activas. ¿Qué significa? Que lo empujamos, lo ponemos en marcha y el alternador recargará la batería. ¿Eso supones? Mira, querías un plan B. Esta es la mejor alternativa. ¿Qué piensas? En que tú conduces y nosotros empujamos. ¡Cielos! ¡Más cosas mías! Quedó como el Ayuwoki. ¿Que ibas a robarme mis cosas y escaparte? ¿Es así, Frank? Tal vez te convenga revisar la casa. Seguro hay más provisiones. Es buena idea. Dime cuando estés listo para terminar con esto. Te pego un grito. No se preocupen. Es normal respirar el amor. A ver, aquí en la cocina. Como el que sale acá en... ¿Cómo se llama esa película? Happy Feet, ¿no? El amoroso. ¿Qué no era de dos plantas esta casa? ¿Listo? Ay, mira, del otro lado hay algo. Hay que dar a ver. Bill, yo la primera vez que jugué ese juego creí que sí iba, los iba a acompañar ese güey. Así es como te sientes. Bueno, púdrete, Frank. Maldito idiota. ¿Listos para irnos? ¿Estarás bien? Sí, no hay problema. Estás haciendo un buen trabajo. Quieta, lo atropella. Creo que deberías saberlo. No te decepcionaré. De acuerdo. Y vamos a empujar ya la camioneta. Bien. Pon primera. Ya lo hice. Pon primera y pone reversa, ¿no? Mantén el pie en el embrague. Y cuando comencemos a avanzar... ¡Sé cómo soltar el embrague! ¿Cómo demonios? Sabes que no me interesa. Solo hazlo bien. Bien, Eli. Prepárate. Ahora. Ahora dale. ¡Dale! ¡Encima de nosotros! Estamos bien. De vuelta al camión. Hijo de su madre. Me olvidé curarme. ¡Tenemos que ir más rápido! Mira, si llegamos a la colina, la llevamos justo hasta el borde. ¡Por esa casa! ¡A la derecha! Vamos, no hay tiempo. Empujar de nuevo. Del otro lado, a la izquierda. Bien, prepárate. Ay, ya me comí este güey. No manches.
esa parte no recuerdo que salieran tantos. ¿Lo sabes, John? ¡Bien, del otro lado, a la izquierda! Parar. Llevémosla a la montaña. Está. Cachazo. Cachazo y cachazo. Bien, Eli, prepárate. Bien, Eli, enciéndelo. Así, córrele, 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 córrele. ¿Escuchas ese sonido, Bill? Sí, o sea, los infectados están... ¡Ve, ve! ¡A toda velocidad! Y se voltean la curva, ¿no? ¡Es suficiente! ¡Basta! Dicen la patrulla. Sí, vi esos videos que si les hacen la pata, los matan más rápido. Hace que nos matemos. Tienes que admitirlo. Se las arregló sola ahí. Ustedes no lo lograrán. Oh, oh. Ten. ¿Qué es? Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, respecto a tu amigo allí, eso es algo difícil. Y yo... ¿A mano? Estamos a mano. Entonces lárguense de mi ciudad. ¿Qué pasó con la siesta? Bien. Sé que no lo parece, pero no es una mala lectura. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Oh, odio este tipo de finales. ¿De dónde sacaste eso? Oh, ¿en lo de Bill? Digo, todo esto estaba tirado por ahí. ¿Ya viste, Alan? Ya corriste a su novia de Alberto. Bueno. Ten. ¿Esto te pone nostálgico? Sabes, de hecho es de una época anterior a la mía. De todos modos, es un éxito. Oh, cielos. Bien, es mejor que nada. Oh, estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche. Poco para leer, pero tiene unas fotos interesantes. Bueno, Eli, eso no es para niños. ¡Wow! ¿Cómo rayos podría siquiera caminar con esa cosa? Deshazte de eso, solo... Oh, espera un poco. Quiero ver a qué se debe tanto escándalo. Oh, ¿por qué están todas pegadas? Solo bromeo contigo. ¡Adiós, amigo! Sé que el Bill le jalaba el pescuezo al ganso viendo revistas de güeyes desnudos. ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. Sí, se ve bien demacrado, Joe. Para que veas que el apocalipsis te acaba. Pero intentas dormir un poco. No estoy cansada. Bien, perfecto. ¿Ahora qué? Por favor, ayuda. Oh, por Dios.
¿Iremos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Ellie. ¿Qué pasa con ese tipo? No, ni siquiera está herido. ¡No te pilló bien chido! No recuerdo que se viera así, que la atropellan. Yo creo que en el remaster sí la esquiva, ¿no? La camioneta. Estoy bien, estoy bien. Sal de ahí, rápido. ¡Mierda! ¡Déjame ir, cobarde! ¡No! Te mostraré. ¡Maldito! Vamos. ¿Qué les pasa a estos tipos? Recupera. Si no, también lo atropella. ¿Sí lo atropella? Nos vamos. Bien. ¡Cuidado! ¡Mierda! Yo creo que sí la lograba brincar. Pues ahorita que vi como... ¿cómo sale volando como trompito el güey? Dije, ah, no inventes. Pues ni voló el vato. Se fue una vez que por eso digo que se le dolió que el vato se colgara. Sí, cuando no le había puesto atención esa hasta que Lily dijo, no, es que la revisa acá y relacioné tus comentarios, dije, ah, entonces sí. Sospechoso. ¡Atrapen! ¡Huevos! ¿Cómo le volé la cabeza? Ni terminó de decir el güey. No se quedó, atrápelo. Y madres. Al final vemos cómo quedaron sus cadáveres. ¡Allí está! ¡Detrás de los autos! ¡Maldito! ¡Güey! ¡Mames! ¡Ay, tío! ¡No manches! ¿Qué? ¿Güey, estoy bien? Dice, de hecho, en uno de los textos que encuentra dicen que... no manches, es así, no... Como nunca leí los textos. O sea, sí los recogí, pero nunca les puse atención, nada, los agarraba y ya sí. ¿Se fijó cómo le pegó con la bomba? Sí, había un güey que estaba partido a la mitad. Quería ver cómo quedó. Ah, mira, sí todavía puedo ver cómo quedó. Sabemos cómo quedó. Este fue el que le había volado el brazo hace ratito. Detrás de ti. Ese maldito es peligroso. Nos mató a todos. Mierda. Sepárense. Cúbranse.
Ah, está acá el güey. Es lo que sí vi fue eso. Porque en el The Last of Us, en el remaster, no se destazaban los güeyes. Sí. Y en este ya tiene como en el 2 que se destazan. ¿Vean? Ya sabes qué hacer. Fíjate si hay algo que podamos usar. Comprendido. Es que aquí sí se mueren al instante, no se quedan como... Como en el 2 que todavía como que se quedaban agonizando. Ese perdió el brazo. Wanda, muchas gracias por ese like. Vamos a ver. Yo creo que sí, aquí en la tiendita habían cosas, ¿no? Donde se hizo todo el desmadre. Aquí hay balas. Me gustó que le hayan dejado, ¿cómo se llama? La descuartización del 2. Ahí se desapareció el que maté aquí. Bien, pero por nada del mundo volvemos por aquí. Sí, tío, nunca, o sea, sí recogí todos los coleccionables, pero sí nunca los leí, o sea, nada, los agarraba y los cerraba. Digo, no, sí que por eso nunca vi eso de que el Billy se estaba bombeando al otro güey. Chinga. Ah, del rifle. Dije, pues si no tengo balas de escopeta, ¿por qué me dice que...? Me creo otra daga. Y ya me la pellizqué. Bien, ve. Ve si puedes lograr abrirla con algo. Oh, hay algunas cosas desagradables aquí. ¡Eli! Bien. ¡Bien, vamos! Ahí está. Bien, lo tengo.
Lo tengo y se machuca los dedos. Ya estás, Alan. Descansa. Excelente noche. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? Una lima. Marihuana. Malditos cazadores. ¿Ves? Podríamos haber sido nosotros. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Sobre la emboscada. Estuve en ambos. No, Alberto, es algo normal. Entonces, el aguijón del amor. Tomaré esto como sí. Tómalo como quieras. Creo que aquí es donde duermen los idiotas. Es decir, dormían. Ok, alcohol. Botiquín mejorado. Hicieron una carnita asada. Oh, no creo que estos tipos estuvieran infectados. No importa, sigamos avanzando. Bien, hagámoslo. Vamos a mejorar la escopeta. Y ahora vamos a mejorar el revólver. Vamos a mejorarla también. Es una mouse herramienta que nos va a servir más adelante. Esto andará bien. Andamos chidos. Ya no dejo nada. A ver. Tengo 25. No, parece ser que ya no. ¡Ah!
Allí está el puente, es nuestra salida. Hey, Eli, tranquila, espérame. ¿Qué? Estoy aquí. ¿Qué tal si me dejas ir primero? Y no hables en voz alta. Bien. Sí, la neta sí está... Está bueno este juego. Se los recomiendo. Digo, sí le da una... Sí le da una mejor experiencia al... El cambio de gráficos. ¡Estoy silbando! Oh, bien. Algo más con lo que puedes volverme loco. Es increíble. Velocidad de fabricación. No, yo creo que voy a ahorrar para esa. Que si me agarra uno de esos güeyes, ya me pueda soltar. ¿Tus amigos cazadores hicieron esto? ¿Tus amigos cazadores hacen esto? Lindo. Y no, apuesto a que fueron los militares. ¿Por qué matarían a estas personas? No pueden dejar pasar a todos. ¿Entonces los mataron? Y la gente muerta no se infecta. Sacrificas a unos pocos para salvar a muchos. Es una mierda. ¿Qué fue eso? No lo sé. Eli, agáchate. ¿Cómo aprendiste a disparar? Eli, amigo, escóndete. Tenías varios blancos y no le diste a ninguno. Estoy a punto de darte a ti. Vaya, sí que te ofendiste. Si quieres que te enseñe. Se murió, ¿no? No dejes que se escape. Está por aquí. Hijo de perra, ¡vamos de encima! Así le di en la cabeza. Este cómo quedó. Por acá, a ver si no hay nada por aquí. No, bien, necesitamos distendernos. ¿Listo? Por más que la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Qué es eso? Un libro de bromas, sin dobles sentidos, volumen 2, por Will Livingston. Sigamos avanzando. Ese puente. Ay, me acuerdo que aquí salen un chingo. Llegaremos allí. Oh. Es raro encontrar.
encontrar un punto de control sin soldados. Así es como se ve en la mayoría de las zonas. Este lugar ha estado abandonado por un buen tiempo. Queremos nuestra ración. ¿Por qué les negarían la comida? A veces se agotaba. La mayoría de las veces se la guardaban. Eso nunca pasó en Boston. Créeme, pasaba todo el tiempo. Pues sí la apreté, o todavía... Es que ya no me acuerdo si le tenía que apretar de nuevo, pero sí la apreté, que fue cuando le preguntó qué era eso. Pero sí, ya me salté, ya valió Mauser, porque ya ven que hay un trofeo de... De que... Escuches a las conversaciones... Solo no hagas ruido mientras atravesamos esta área, ¿de acuerdo? Estuvimos toda la noche persiguiendo a este turista. No, tú estuviste allí y escuché algo de eso. Sí, una chica. Simplemente no se rendía. Nunca había nadie con tanta energía. Tardamos unos minutos en liquidar a los demás y 5 malditas horas en atraparla a ella. Dios, a veces tienes que ganarte el pan. Sí, supongo. Estábamos a punto de rendirnos cuando comenzó a dispararnos. Estúpida. Podría haber escapado. Mandé a 2 tipos a mantenerla ocupada. Tomé mi rifle, alineé su cabeza con la mira y ¡pam! Eso fue todo. Cielos, deberías haberla dejado viva. Hacerla una de nosotros. No, ni modo. Esa chica nos hubiera matado mientras dormíamos. Por aquí. ¡Cúbranme! ¡Voy a avanzar! Chale, yo creí que no me iban a ver. ¡Que no se escape! ¡Está por allí! ¡Se fue! ¡Vamos, dispérsense! ¿Lo ven? ¡No está por aquí! Este güey. Por aquí. Pero dale. Manches, le doy a todo menos a este güey. Brilla un cartel. Creo que es un coleccionable, ¿no? Este cartel de aquí. ¡Sí, lo mismo! Hay nada por aquí.
por aquí. ¿Cuántos se ven? Se ven 3, 4, 5, 6. Y otro. Qué vida. Y uno, dos, y con el que estaba del otro lado, tres, ¿no? Nada más que no me lo está reflejando, no sé por qué. ¡Diablos! ¡Encontremos a este tipo de una vez! ¿Se regresa este güey? ¿Ven algo? No, no veo un carajo. ¿Lo ven? ¡No está por aquí! ¡Rayos! Sí. Manches, por poquito y me ven, ¿eh? Dice, el juego se juega con internet. Sí, sí, Jesús, se puede jugar offline también. De hecho, no es necesario conectarlo a internet, porque no le incorporaron el multijugador. Es puro modo historia lo que le metieron. A la derecha. ¡Aquí está! ¡Tras esos cables! ¡Ah, no manches! Se tenía hecho que no veía tus videos. Que también me desapareció un buen rato Jesús, porque como me había mudado,
También por eso no había podido hacer streams. Se para cuando Call of Duty 3. ¿Cuál? ¿El que apenas va a salir? ¿El Modern Warfare 3? Oh, cielos. Tiene un arma. ¡No! ¡Atrápenlo! ¡Estás muerto, idiota! ¡Aléjate de ellos! Déjame curo. Siempre me quedo con que recargue con X. Un cuadro una que... granada. Bien, vayan, cúbreme. Vas a pagar por eso. Cielos. En la choya. Se el de zombies. Pero ¿cuál Call of Duty de zombies? Ahí está ya. ¿Quién sabe qué pasó? Se había desconectado el OBS. Ah, sí, ¿cuál Call of Duty de zombies, Jesús? Es que está el Black Ops 3, el ¿cómo se llama? Advanced Warfare, y no me acuerdo cuál otro trae zombies. El Vanguard, creo que también trae zombies. Eric dice, ¿qué tal, Eric? Bienvenido, ¿cómo estás? ¡La veo! ¡Eli, vamos! ¡Ey! ¡Está por aquí! ¡Las estanterías! Chinga, ¿todavía son más? ¡Escopeta! ¿A dónde diablos fuiste?
Oye, amigo, podemos encontrar una solución, ¿sí? Oh, no, amigo. Oh, mierda, Joel. Es la única, sí, la única solución. Eso estuvo muy cerca. Hasta el borde del universo y de vuelta. Resiste y sobrevive. ¿Disculpa? Savage Starlight. Dice que es Anasor, el Black Ops 3, el original. Eso dice el héroe que salió después de una gran batalla. El Black Ops 3 sí lo tengo. Sí. El... Bien. Sí, el Black Ops 3, ese sí, sí lo tengo. De hecho, lo tengo aquí en el Play. Hey, mira todos esos libros. Ojalá tuviera más espacio en mi mochila. Te gusta la lectura, ¿no? Bueno, cuando no estoy escapando de cazadores e infectados, sí, leo todo el tiempo. Para jugar viernes en la noche. Es que sí, no soy muy bueno en el modo zombies del Call of Duty, ¿eh? Casi no lo he jugado los zombies. Ya estás. ¿Ese de, también lo juegas desde el Play? ¿Para qué se usaba este lugar? Lo llamaban procesamiento. Es donde se determinaba quién se iba y quién se quedaba. Algunas veces solo la mitad de una familia podía pasar. ¿Qué sucedió? ¿Qué crees? Bien, hora de distendernos. El pastelero prepara el pan con la receta más amasada. Ah, pero... masa. No, es que ese sí no tiene crossplay. El Black Ops 3 no tiene play, no tiene, ¿cómo se llama? Crossplay. O sea, no, yo como lo tengo en el play, no, oh, nada más me va a meter con puros de play. Un poeta invertido escribe de manera invertida. ¿Al menos lo entiendes? Claro que no. Antes era adicto al jabón. No es como el... pero ahora ¿este cómo se llama? En realidad, el Warzone, que ese escuchado sí te mete con, bien, con todos. Por ahora. Aquí ya no hay nada más. Puede ser que ya no. Sí, tengo las series, pero como el juego es de Xbox One, te respeta esas ¿qué podría decir? Políticas. Haz de cuenta que si el juego no tiene crossplay, el Black Ops 3 no te cruza los juegos. Y como el Black Ops 3 nada más los tengo yo en el Play, o sea, en el Xbox no tengo yo comprado el Black Ops. Ese nada más lo tengo yo aquí en el Play. Por eso te digo que ese no tiene crossplay. Si lo tuvieran el Xbox comprado, ahí sí me metería con los de Xbox. Pero como nada lo tengo yo en el... PlayStation, me va a meter con puros güeyes de Play. Y tío, y el que sí te mezclas y todos es el Warzone. El Warzone ese sí, si lo tienes, sin importar en qué plataforma lo tienes, te mete en todas. O sea, si lo juegas en Play, te mete también con los de PC y Xbox. Y si lo juegas en PC, igual te mete así con todos. O en Xbox. Ahí sí no importa en qué plataforma lo estás jugando. Pero el Black Ops 3, ese sí nada más debe de... ese sí nada más te mete con personas de la misma plataforma.
Taichi, ¿qué tal? Buenas noches, Taichi. A ver, ejemplo. Está más fácil, vamos a ordenarlo por abecedario. Ya, aquí en el play te digo, tengo lo que es el 4 y el 3, que es ese que tú dices. Pero tío, yo si lo bajo, nada más me va a meter con puros güeyes de PlayStation. No me va a meter contigo que eres de Xbox, porque no lo tengo comprado en Xbox. Si lo tuviera comprado en Xbox, ahí sí podríamos jugar. Dice, ¿cuál es ese güey? Es el The Last of Us, el remake. Veamos hacia dónde nos lleva. Fabricó otro botiquín. Chinga, que no tenía más píldoras. Yo creo que ya tenía 50, ¿no? Cúrate por esa tabla. Abajo, abajo, abajo. Larguémonos de aquí. Hay más de ellos. Bien. Creo que nos vieron. No hope. Allí está nuestro puente. Estamos más cerca, creo. Sigamos adelante. Vamos. Dice, oh, ya. Ya ando en el Far Cry 5. Está entretenido. Es lo que me dijo el Contra una vez. De ahí lo tengo el 5, pero esa chica es muy delgada. Ni lo he iniciado. Pensé que había mucha comida en tu época. Sí, había. Algunos optaban por no comerla. ¿Y por qué no? Por estética. Eso sí. Sí, me, hasta me dijo que dice, ahí lo pasamos. Le dije, va. Pero te digo que sí, sí me dijo que estaba bueno. Pero no lo he iniciado. Muchas refacciones. Yo creo que aquí, por aquí contaba un chiste la Eli. Usar daga. Bien. Genial. Sí, sí, me avisan. Se lo voy a me avisan. Ya estás, Taichi. Con esa manera de pensar. Taichi avisa que el güey anda bien metido, pero en el, ¿cómo se llama? En el Saints Row, pero en el 4. Puedo hacer ese salto. Si me subes allí, puedo mover esa tabla. Sí, ahí está la tabla.
frío el agua, medio frío. ¡Espera aquí! Veamos hacia dónde lleva esto. ¿Qué demonios? No, este lugar no es bueno. El Back 4 Blood, sí, ese sí lo tengo. El Back 4 Blood, ese sí. Es que ese sí está. Está en el Game Pass. ¿Qué fue todo eso? Sube, iremos más ese rápido. Ese chingón. El ¿cuál? ¿El Far Cry 5? De acuerdo. Coloca la tabla como lo hicieron ellos. Ah, el The Last. Sí, la neta sí se ve. Se ve muy bien, Lara. El cambio de motor gráfico sí le favoreció. Te digo, el remaster de igual no. Este no lugar apesta. Sí, la madera está podrida. Atrás, pero sí, ese sí se ve chido. ¿Ibas a cafeterías con frecuencia? Sí. Todo el tiempo. ¿Y qué pedías? Solo café. Es que es siempre lo que he reconocido de Sony, es que sus juegos sí los detalla mucho. Les mete muy buen detalle. Y últimamente Xbox como que a sus juegos como que no. Como ahora que sacaron de que ya cancelaron el modo cooperativo de pantalla dividida del Halo Infinite. Sí, muchas se pusieron luego al pedo de que lo habían prometido y cosas así. Sí, pues sí. Pero, por ejemplo. Ah, no manches, qué pedo, porque se cayó. Sus juegos exclusivos sí deberían de verse los del Xbox, pues, a la altura de los del Play. Que la consola tiene la potencia y hasta para más. Pero yo como que. ¿Crees que sus cazadores tienen? Como que el filtro de calidad en ese sentido de Microsoft Studios como que no les exige mucho. Están ahí quedando muy cortos. Despejado, Eli. Vamos, baja. Wow. Esto es lujoso. ¿Alguna vez estuviste en un lugar así antes de que todo se fuera al diablo? Pues en el móvil no tanto porque no, esto es demasiado lujo. El móvil es todo por medio de la nube, o sea, no. No sé, ¿cómo se llama? No usa el procesador del teléfono, o sea, todo lo juega así mediante streaming. Y pues mayor a mi razón por tener la PC es para que lo pudieran explotar más, porque la PC puede explotar más la potencia gráfica.
sea, sí se ven bien los juegos, yo no digo que no. Porque, por ejemplo, ahora cuando jugué el Gear 5 en el Series, la neta sí se veía muy, muy pasado de lanza. O sea, sí se veía muy bien. Pero la neta... o sea, si lo pones al lado de los detalles que le llega a meter Sony a sus juegos, sí se queda corto. La madre, creo que no agarré el... Tengo la clave, me lleva, ya me salté. Oh, me hospedaré por una madres. Noche y me gustaría la mejor habitación, por favor. ¿Qué demonios haces? Sí, puedes subir mi equipaje. Eres una niña extraña. Dice... Para los seres que lo corren ellos no. O sea, por ejemplo, lo que sí tiene Xbox, y la neta lo reconozco, es que últimamente piensa mucho en sus usuarios. O sea, si sacan una mejora de su juego, así te lo dan, te dan esa actualización gratis. Y, por ejemplo, tiene lo del Smart Delivery, que dependiendo en qué plataforma lo estés jugando, como que se optimiza el juego. O sea, es como una computadora. Que de cuenta que ya ves que en las PCs pueden mover los gráficos sea máximo, ultra, medio, bajo. El juego hace eso, pero como que lo hace ya automáticamente, ¿no? O sea, el juego hace de cuenta que lo desarrolla en un punto en ultra, que es para PC, y así lo juegas en serie X, pues igual se pone en alta o ultra, y así lo juegas en One, en serie S, pues ya se pone en medio o baja la configuración de gráficos. O sea, es lo que sí tiene el Xbox. Y aquí, pues, en estos güeyes, si sacan la mejora de un juego, te lo venden nuevamente, ¿no? Dice, ¿cuánto cuesta para Play 4? El The Last of Us para Play 4 creo que anda como en $20. Más o menos en eso anda. O si no, es que hasta en menos, ¿eh? Que va a haber algo aquí. Le caí encima a la Ellie. Casi siempre lo llegan a poner en descuento el remaster del Play 4. Llega a estar, yo lo más bajo que lo he llegado a ver ha sido en $10. Sube. Digo, lo que sí tiene Xbox es que piensa mucho en sus usuarios, eso sí. Y Play se ha hecho, bueno, es que es por el güey que ahorita está como que al mando, ¿no? El Ryan, no sé qué madre se llama, el Ryan no sé qué. Como que ese güey, no sé, como que es muy culé, ¿no? O sea, así como que de... Ah, sí, no tienen para pagarlo. A mí me vale madre, ¿no? Pero los que tienen para pagarlo, bienvenidos sean. Si no tienes, pues, ni pedo. Porque hasta ha estado subiendo las cosas y todo ese pedo. Y al güey le vale madre. O sea, es así como de... ¿Tienes? Cómpralo. Si no tienes, entonces ni te quejes. Seguro que no. ¿Terminamos aquí? ¡Atrápenlos! ¡Vas a pagar por eso!
Lo voló bien chido, ¿eh? ¿Qué dice? Yo ando en el 2, Wolf. Bienvenido, Wolf. Igual, muy buen juego, ¿eh? A mí sí me gustó el 2. Muchos lo criticaron. A mí sí me latió. De hecho, hasta a mí me cayó gorda la Chelly porque trataba bien culero ya al Joe. Y ya cuando lo matan, ahí sí lo llora y todo el pedo. Y la que me cayó a mí bien fue la Abby. O sea, a mí la Abby al inicio sí me caía gorda porque había matado al Joel. Y dije, ah, no manches, che vieja, ¿no? Pero ya después me cayó bien. O sea, cuando juegas con ella, me cayó bien. Ya está, Taichi, muchas gracias por haber pasado. Excelente noche. ¿Él está por aquí? Se ha ido. ¡Dispérsense! Oh, no, amigo, aquí sigo. Ah, sí, la neta sí. A ver cómo. ¡Vamos! ¡Muéstrate! Matan al Joey si te parte el corazón. No hay nada, no. Petilla. Vamos a buscar en los demás cuartos antes de avanzarle. Sí, ya me spoileaste. ¿Por qué te spoileé si estás jugando el 2, Wolf? Te doy cómo quedó. No, pero el que dejé más chido fue este. Se recién nomás. Ah, pues es que como dijiste de que moría el Joe, yo creí que ya ibas adelantado. No pensé que fueras No, más bien es por acá, ¿no? Entonces ahorita checo el otro cuarto que me salté. No creí que ibas apenas empezando, Wolf. Sorry. Güey, ¿qué pedo? Sí, es lo que he visto, que ahorita como que este juego tiene bugs, ¿eh? Como el de ahorita que de repente se desaparecen las cosas.
Se me sacó de pedo, dije, no mames. No, estaba esperando en qué momento empezaba a caer así debajo del mapa. Sí, no mentí. Ah, ya ves. Me la he creído. Güeyes, cayeron nuevas ofertas. Ahora o nunca. Ay, güey, ahí había uno. Y aquí hay otro. Por acá. Revisemos por ahí. ¡Atrápenlo! ¡Está aquí! Híjole, sí me vio. Uy. Ah, no manches. Che, escopetazo que me metió. No veo nada. Chinga, no entiendo cómo fue que salió de ese cuarto si está cerrado. No tengo un carajo, ¿ven algo? Dice Jesús, ¿juegas en Play 5? Sí, así es, Jesús. Estamos en la versión del Play 5. Eran tres.
me acuerdo que eran tres los que se veían. Están saliendo muchas ofertas, ¿eh? ¿A dónde? ¡Te tengo! ¡Ay, otra vez me mataste, güey! No manches, si venía checando y no me marcó su punto de ese, güey. ¡Mierda, no! ¡Por favor, no me mates, amigo! ¡Por favor, déjame ir! Oh, sí, amigo. ¡Atrápenlos! ¡En el cuarto! Chinga, ¿y ese güey de dónde salió? ¿De dónde salieron esos güeyes? Ni nada, no. Chale, entonces me faltó ver los cuartos de allá abajo. Dejen bajo a verlos rápido. Ese no era. Bajaba por acá. Ya me norteé. Ahora por acá. Yo recuerdo que en uno de esos baños habían píldoras. Bueno, de los esos, suplementos. Son las recámaras que me hicieron falta checar. Pero es que yo creí que era por acá para avanzar. Pero ya vi que no. Aquí no hay nada. Vamos a una botella.
Esta madre parece un laberinto, ¿eh? Está bien revoltoso esto. Ok, ya. Ya este cuarto ya los inspeccioné. Así, a ver, vamos arriba. Y por allá fue donde maté a todos esos güeyes. Ok, ya. Ya vi. Ese cuarto sí no lo he visto. Vamos a la siguiente planta. Veamos hacia dónde lleva esto. Aparte donde caigo al sótano, ¿no? Del chingado hotel. Aquí que ya viene. Sí. Yo creo que esa parte... ¡Ah, cómo me estresaba! El problema es que estaba bien... ¡Estoy bien! Bien oscuro. ¿Estás bien? Intenté por aquí aún. No, a ver, por acá ya estoy avanzando. A ver si en la puerta de acá. No estoy dejando nada.
es que no. Quizá esa entrada. Aquí no hay nada, sí. Puedo aún fabricar cosas. Por aquí. Debo encontrar la manera de pasar por esta puerta. Quitando las cosas, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo, gente. Que por acá no es. Sí, mira, más adelantito. Oh, maldición, esporas. Que por aquí salen de estos güeyes. A ver, vamos a dejarlas aquí, gente. Dejen, guardo aquí la partida. ¿En qué parte nos quedamos? Beachburg. Ok, por si las dudas. Y pues bueno, gente, vamos a dejarles aquí. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el stream de hoy. Y bueno, nos vemos el día de mañana para seguirle. Nada más que mañana le vamos a seguir allá por la plataforma morada. Que sigan teniendo una excelente noche. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós.